¿Qué tal, amigos? Muy buen domingo, ¿cómo están? Vamos a hacer los streamings de la ronda 1. Todavía no han jugado, bueno, no han jugado nada, la verdad, en la ronda 2. Es lógico, ayer sábado, ¿no? El que menos sale, bueno, pues no a tomarse su trago, sale a la fiesta, otros le dedican a la familia del mismo modo los domingos. Viene bien, nos da tiempo para seguir conociendo a los exponentes. En esta oportunidad vamos a ver el encuentro entre Ronsbein de Chile, un jugador que le ha ido muy bien en torneos de Kingdom Fighter 96, y bueno, Michitukov, ¿no? Un exponente de Argentina al cual la verdad no conozco, nunca lo he visto jugar, y bueno, tendremos la oportunidad de verlo en acción por medio de nuestras transmisiones. Iremos avanzando esta noche en unas transmisiones más. Yo voy a hacer esta transmisión y bueno, haré una pausa de hora y media, dos horas, porque tengo un streaming con la gente de la Liga de Ecuador, grandes amigos míos. Tengo un streaming de la Kingdom Fighter 2000 a golpe de las 8 de la noche, acabando esta transmisión, por supuesto. La gente que me quiera acompañar en esta transmisión, bienvenido sea. Pero bien, vamos con lo ofrecido. El encuentro por la ronda 1, todavía seguimos en la ronda 1, no vaya a confundirse. El encuentro entre la ronda 1 entre Ronsbein de Chile versus Michitukov de Argentina. El encuentro promete grandes duelos. Bien, arrancamos entonces con el streaming. Ronsbein a la izquierda, Michitukov a la derecha, ambos con los equipos de salida, el equipo de los Fatal Fury, y vamos a ver cómo se manejan. Un saludo a Dani Bebé, César Aarón, Andrea Carolina, César Aarón, Luis David Wifa, Musashi Mura, Oscar Macho, Areli New Kitty Miau y Julio PG, ¿no? Ahí mandándome saludos. Bien, Ronsbein arranca con Joe, Michitukov con Andy. Andy es un personaje, ¿no?, muy, muy bueno en esta versión. Parecía que no. A raíz de este torneo he estado empezando a conocer los beneficios de este equipo. Y la verdad es muy bueno. Muy bueno, muy bueno es este equipo. No es tan vulnerable como en un principio suponía. Pero definitivamente todo tiene que ver, ¿no?, con la habilidad del jugador, ¿no? Ya creo de que tenemos, ¿no?, jugadores de muy gran nivel en el torneo y tenemos la capacidad, ¿no?, de poder manejar este equipo en un porcentaje alto. Arturo Rodríguez dice, excelente narrador culiao, Will saliendo del trabajo y tardo una hora en el transporte. Saludos desde Guadalupe, Nuevo León, México. Ponle algo de Linkin Park, In The End, sería genial. Lo haría mi hermano, yo pondría una música de fondo sensacional. Lamentablemente el Facebook culiao, ¿no?, con el tema de los copy y toda esa huevada, nos traerían complicaciones severas. Es por lo mismo que prefiero usar, ¿no?, música sin copy, ¿no?, sin el tipo de licencias que ponen, bueno, pues, ¿no?, las trabas en el Facebook. Oscar Macho dice, narrador, la pregunta del millón, no veo el marcador, jajaja, ja, ja. Bueno, ¿me estás jodiendo o es que es la primera transmisión que ves?
he explicado en más de una oportunidad que en la parte de abajo, bueno, para la gente que está llegando el domingo, bueno, no está de más, gracias a sus camachos por hacérmelo recordar, la gente que está conociendo el sistema de torneo. El sistema de torneos es por equipos. En la parte de abajo ven imágenes de jugadores. Cada personaje de abajo es un representante de equipo. Cuando un equipo es derrotado, la imagen representativa del personaje es retirada. Dicho esto, mientras va perdiendo más equipos, uno de los exponentes se le van retirando imágenes de los equipos, ¿correcto? Como recién acaba de empezar la personal, vemos a todos los personajes representantes de los equipos abajo. Conforme vaya avanzando esto, se van a ir retirando hasta el punto que el perdedor se va a quedar sin ningún personaje. O sea, que perdió todos los equipos. ¡Ay, Rosberg! ¡Ah! Encontró Rosberg ahí el, ¿no?, el punto ganador. Fue un round muy cerrado. Ahí mientras que estaba explicando este tema, ¿no?, del sistema de control. Bueno, nos perdimos ese round emocionante. Wichita Kofro apostando por un equipo fuertísimo. El equipo de los boss, el equipo de los jefes. Muy buena medida. A ver cuánto consigue Wichita Kofro aprovechar con este equipo. Ahí arrancando con Giz. Bien ahí Michi Tukov dejando fuera de combate a Joe con Giz. Muy buena sangre, un 50% de sangre contra Andy. Ahí le entra muy bien Bronsley. Bueno, deja fuera de combate fácilmente con un perfect al Giz. Ahí Luis Santo dice, bájale a tu voz para oír la pelea mejor. Bueno, si quieren le subo el volumen a la pelea, pero creo que está bien, ¿no? Oh, llegó el Stun. Define muy bien Michi Futok. Vamos a decirle Michi este huevón, Michi Tuko, ¿no? Se me hace muy largo, parece un trabalenguas. O el argentino. Michi Kof, vamos a decirle para que no se escuche feo. Ahí Michikov atacando con Krauser. Ahí trata de reaccionar contra el ataque de Terry. Era evidente la secuencia del Vandal Club. Debió protegerse. Ahí Robin acosando a su rival en la esquina. Ahí llegó el Stun. Mr. Bean mira. Mr. Bean le llega al huevo. No sale al apoyo. Ahí Ronald Anderson dice, mierda, ¿qué tal el equipo para comenzar? Ahí Sergio Paredes, narro cuál sería la página para ver el streaming de la 2000 enseguida. Bueno, ahí en un momento más se está acercando la gente de la Liga de Ecuador. Les avisé que va a tener un streaming previo. Y bueno, seguramente se van a estar acercando para poner su enlace, ¿no? Los he invitado para que hagan la invitación en su momento. Ahí Michi Tuko, bueno, se pasó de... ¡Ah! Le entré de ahí el Powerbaser. Tremendo error por parte de Michi. ¡Uf! Tremendo error por parte de Michi Tuko. Vino su ruina cuando le cayó, le impactó el Powerizer de Terry. Era evidente que Rosberg iba a hacer cualquier cosa. Eligió muy bien su Powerizer. Wichikov debió haber, pues, ¿no?, esperado, ¿no?, a ver el movimiento de Rosberg. Se quiso ir para adelante con todo y le costó el round. El equipo de los boss es eliminado. Ahí me dicen que le suba más al volumen, o subir un poco más al volumen a esto. Listo. Yo creo que ahora sí se va a escuchar mejor. Ahí Arturo Rodríguez dice, ya compartir narrador, cuidado. Mira ahí Michiko haciendo muy buen round con... con Kazumi. Kazumi también es un personaje muy bueno en la 96. Ángel Victorio Alfredo Rivera dice, salúdame man porque estoy triste, cerraron la Nene 2. Chucha, la Nene 2. ¿Qué, la sirenita, huevo? La sirenita es la acá de San Juan de San Martín de Porres. Me cagaste.
Ahí Kane Howard dice, así está bueno el volumen narrador. Bien, no hay problema. Bueno, siempre transmitía, ¿no? En esta potencia. No sé por qué de un momento a otro le bajó un punto más. Bueno, creo que ahí, en 50 está bien. Musashi Mori se te va a dar calambre si te... Si lo sigues pronunciando. Ahí Roman aprovechando muy buena espalda, ¿no? Y Mai le da el culo y aprovecha para meterle una secuencia de dos golpes. Ah, le entra muy bien ahí con una combinación de tres. Mira de Michikov. Tranquilo con la veneca. Mai creo que es el personaje más fuerte de este equipo, el equipo de las heroínas. Tiene que hacerle muy buen daño a Terry. Kim también tiene lo suyo, pero en potencia Mai es muchísimo mejor. Sí, ahí le entró con todo Rosbein, bien. Jugando muy bien el equipo de salida Rosbein. Este round es importantísimo para mí, chico. No aprovecha el counter. Hay tremendo error por parte de Rosbein. Tremendísimo error. Ahí le entra muy bien Rosbein. Ya lo tiene. Lo tiene, llegó el stun. Hasta la vista, nenas. Y el equipo de las heroínas de la esquina de Michitukov es retirado. Vamos a ver con qué va. Michitukov está teniendo muchísimos problemas para vencer al equipo de salida de Rosbein, que con todo y algunos errores por parte del chileno está jugándolo muy bien. Ahí John Barrio Nuevo dice, juega muy bien Michitukov, solo le falta cerrar los rounds y no desesperarse. Hay un saludo a Luis Ángel Vega. Luigi Albert González dice, un chileno y un argentino, prácticamente dos muertos. Bueno, ahí Chitukov, ¿no? Probando a ver si le sale la llave de Diamond, ¿no le salió? Musashi Mori se tamare otro video para los X videos. Bien ahí Rosbein, un poco paciente Michitukov, demasiado diría yo. Ya con ese poco de sangre tenía que irse con todo hacia adelante con Goro. Se hubiera salido mejor el round porque Goro tiene golpes muy contundentes. Bien ahí el argentino, le está entrando bien con Kyo. Creo que ahí chocó con el tornado ese puñete de Kyo. Ah, me parece que cuando hace el puñete de fuego Kyo, ¿no? Golpea, bloquea el tornado, que por ahí todavía no hay un viento, ¿no? Un soplo. Me parece. Buen gancho por parte de Michikov. Rosbein se mantiene todavía buena sangre con Terry. Puede suceder. Ahí le está entrando muy bien Michikov. Llegó el stun, creo. Sí, llegó el stun. Bien por el argentino. Consigue por fin dejar fuera de combate al equipo de salida de Rosbein.
¡Ay, ay, ay! Robbie se va por un equipo de los poderosísimos. Ahora con el equipo de Corea. ¡Fuertísimo! ¡Fuertísimo este equipo de Corea en la Kingdom Fighter 96! Bien ahí Michi Kong acosando a Cha, tiene que jugarlo así, a Cha no lo puedes dejar jugar en el rango que busca. Bueno, ahí encontró ya el espacio que quería Rosbane, no aprovecha. Un salto temerario por parte de Michi Kong. Gancho, ¿no? Ahí bueno, bien jugado, ¿no? Esperando que Chan se vaya de cansancio del suelo. Muy buen round para el argentino, dejando fuera de combate a uno de los exponentes más fuertes del equipo. Andrea Carolina dice, el mejor de todos, Corea Tean. Sí, muy bueno este equipo, mi reina. Ahí Michi Kong. Sí, muy buen gancho. Llegó el stun, creo, ¿no? Parecía. Muy buen gancho nuevamente. Muy buen poder. Ese poder es fabuloso en la 96 para Choi. Buenísimo, uno de los mejores. Sí, nuevamente el poder de Choi. Buenísimo ese poder. Buenísimo. 10 puntos de ese poder de Choi. Me ha salvado de varias. Y del mismo modo a Rosman también en este round. Eduardo José dice, sí, están chavos, pero aún así le echan las ganas. Ahí el poder del tornado nuevamente. Buen round para Michi Kong, haciendo muy buen trabajo con Goro. Ya está, stun. Ahí, claro, por supuesto, tiene que llegar el stun. ¿Qué quiere hacer este huevón? Tiene que asegurar ya. Pero en fin, Michi Kong deja fuera de combate uno de los equipos más fuertes de la versión. Quizás no para Robin, ¿no? La técnica de Robin puede decir algo diferente. Pero en fin, el equipo de Corea es eliminado. Y ahora sigue el equipo de Yori. Ah, llegó el stun rápidamente. Bien ahí, dos hits. Michi Kong está recuperándose sensacionalmente con el equipo de Japón. Vamos a ver uno de los, ¿no?, de los personajes también, ¿no?, para muchos desequilibrantes del juego. Para mí, ¿no?, la doble de Matu no es gran problema, es manejable. Llegó el stun ahí. Y va el rescate. Bueno, no definió Rosman en su momento. Se come dos golpes de Goro. Tiene que estar un poco más atento a la jugada Rosman. Rosbane, por lo que veo, se limita nada más a meter la doble de Matur, ¿no? Continúa la secuencia con el golpe de las cuchillas, ¿no? Que va, ¿no?, te va, carcomiendo la vida de a pocos. Y chico, tratando de avanzar muy bien con ese movimiento, claro. Para mí muy bien jugado por parte del argentino, ese movimiento de Kyo es muy bueno. Ya que Cardona viene ese combo, no, nada, me largo. ¿Qué cosa crees que estás viendo tú, compadre? La 2002, la 98, estás viendo la 96, nunca has jugado la 96, me parece, ¿eh? La 96 no es un juego de grandes combos, mano, la 96 es un juego de estrategia, de técnica, de paciencia, de ataque y de defensa. Hay combos, sí, pero no es la esencia en realidad. No,
Para la gente que no conoce la King of Fighters 96, ¿no? Que nada más conoce la King of Fighters 2002, les aconsejo, ¿no? De que, bueno, vean el torneo para que vean algo diferente, ¿no? Y si vienen a decirme que son buenísimos y le ganan a todo el mundo, yo con gusto les digo, ¿no? Acabando el streaming, díganme para jugar, jugamos la 96. Si me ganas, mano, yo me retiro del torneo, te cedo mi lugar y juegas mañana con Pancho Loco la ronda 2. Porque yo quiero a los mejores exponentes en el torneo. Si juegas mejor que yo, o cualquiera de los que tú ves acá en las transmisiones, jugamos más tarde, gáname y te meto al torneo en mi lugar y juegas con Pancho Loco mañana. Bien, ahí Robin consigue dejar fuera de combate al equipo de los japoneses. Ahí Eduardo se puede agotar, dice, el 96 no es tanto combo manga de Pro Tools, es más estratégico, chúpenlo. Kevin Howard dice, muy buen narrador, que salgan de su domingo. Es que la verdad, la gente opina sin saber. Nunca ha jugado un King of Fighter y bueno, no opina, ¿no? Por ejemplo, yo no opino mucho de la King of Fighter 14 porque la verdad no lo he jugado. Entonces, ¿qué puedo opinar de algo que no he jugado, no? O sea, tienes que jugarlo, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que sentir la adrenalina, ¿no? Del juego para que puedas opinar con un fundamento, ¿no? Luis Guzmán dice, esperamos ansioso la reta con Pancho Loco. Sí, el día de mañana ya con el con Pancho Loco. El día de mañana vamos a sacarnos la mierda en horas de la tarde. Ahí le entra muy bien Michikov con el agarre. Devastador. Llega ahí Michikov. Haciendo muy buen juego con el Icaritea. Ahí está el verbo Crocho, ya, ¿cómo estás, cuñado? Te veo a las semanas. Dice, el con 96, queridísimo, el año de Tiny. Ahí entra Rosley. Le falla el movimiento de la reja, llegó el stun. Rosley está segura, bien jugado. En tierra a Leona. Michikov perdió una de las armas más importantes del equipo, pero por experiencia Rural es durísimo. Para mí Rural es, para mí, el as del equipo. Bien, ahí dos golpes, tres golpes, un golpe más y llega el stun, un golpe más y stun. Ya debe llegar el stun. Está dejando el stun. El último golpe es el que cuesta más. Ahí, puta, tuvo su oportunidad, dudó, pero a pesar de todo encuentra el golpe ganador con Ralph Michikov y deja fuera de combate al equipo de Yori. Robert buscando impactar con el poder de Yori, le puso sabor a este round, muy bueno la verdad. Y ahora Robert se va con el equipo de los Boss para hacerle frente al equipo de los Ikari. Ahí Ronald Anderson dice, ¿qué opinan los que nunca salen de la 2002? Si eso hablan de la 96, ¿qué hablarán de la 94 o 95, no? No sé qué ponen en la época que salió el juego, es fácil comparar el juego de hace años para lo que había en este tiempo. Ahí Musashi Mura dice, bien, ya se está emparejando. Sí, Michi Tukov está recuperando muy buen terreno. Les recordamos de que estamos en la ronda 1. La ronda 1 por lo regular es, bueno, una ronda suavecita, pero a pesar de eso estamos viendo muy buenos combates, no pueden negarlo. Y ya esperemos que se vendrá pues en la semifinal, ¿no? En las semifinales y finales. Recordando también de que el torneo con los últimos 8 participantes entrará a un sistema de doble eliminación donde garantizamos, ¿no? Va a haber ya muchos más combates con emoción
y el torneo se va a poner muy bueno. Si Michi Tukov está jugando muy bien, aprovecha, ¿no?, la esquina para acosar a su rival. Rubén ha puesto a Krauser al final. Muy bien, Michi Tukov. Ya lo tiene, lo tiene. Oh, ya lo tiene, es suyo. Robe no pudo salir del ataque constante de su rival. Clark se volvió una lluvia de golpes, neutralizó, embruteció, totalmente sacó fuera de su cuadro a Robe y no pudo hacer nada para contener esa temible ofensiva. Bien, ahora Robe se va por el equipo de los Psycho Soldiers. Eduardo López Muñoz dice: en esta cosa como que cada golpe duele mucho. Con tres seguidos que pegues te quita más que un ataque especial, creo. Sí, con un cuarto golpe ya estás adormecido. Y más lo que te tiene que regalar encima cuando estás en stun, ya te sacó la mierda, se acabó el round. Joaquín Vega, Camacho y se puso al más lento al final. No, por el contrario. Krauser tiene mucha velocidad. Y sus golpes son tan contundentes, mi hermano. O sea, son tan grandes sus golpes. La agresión es tan enorme, cuando te golpea con todo el cuerpo. De que si haces una muy buena ofensiva, neutralizas totalmente a tu rival. Andrea Carolina dice: aguante 96, la esencia de la buena pelea. Bueno, ahí la reina Andrea Carolina comentando. Bueno, señores, no se olviden de compartir la transmisión. Estamos en 193 espectadores. Está muy bien la expectativa del torneo. Podemos llegar a más, no se olviden de compartir. Oh, eso va a doler. Mira, papá, cuánto bajó esa huevada. Ah, este es sobre todo para Chin. Definitivamente Rosbey no quiso abusar, ¿no?, del beneficio de la echada de Chin. Quiso jugarlo más, ¿no?, como debe ser, parado. Bien por Rosbey, pero fue muchísimo más Michi Tukov con Clark. Vamos a ver si Robin consigue darle vuelta a esto. Complicado con Kensou, pero no imposible. Mario Fabre dice: narrador, ¿por qué no vas al conteo? ¿Cómo van? Bueno, por último, bueno, una vez más, estamos jugando un torneo por equipos, amigos, ¿no? Para la gente que está acompañándonos por primera vez en las transmisiones, el torneo es por equipos. En la parte de abajo ustedes ven imágenes de jugadores. Cada imagen es un representante por equipo. Cuando un equipo es vencido, la imagen es retirada. Las imágenes de abajo que ustedes ven son los equipos que aún le quedan a cada exponente por jugar. De parte de Roman le queda el equipo de las heroínas, el equipo de los Psycho Soldier que está usando, el equipo de los Ikari, Iron Fighting y Japón. Del lado de Michi Tukov tenemos a los Ikari que lo están jugando ahorita, tenemos a los Iron Fighting, a los Psycho Soldier, al equipo de Corea y al equipo de Yori. Las imágenes que no ven, las que faltan, son de los equipos que han sido vencidos. El sistema de control es sencillo y muy atractivo para entender. Listo, dicho esto, continuemos. Ahí Robin ahí acosando con Kensou. Ahí Mario Fabre dice: oh, muchas gracias por la explicación, muy buena dinámica del torneo, muy atractivo. Ahí Michi Tukov vence el equipo de los Psycho Soldier y la imagen de Kensou en la esquina de Rosbein es retirada. Hay un espacio menos y a Rosbein le quedan cuatro equipos, las heroínas, Ikari, Iron Fighting y Japón. ¿Por cuál será? Vamos a ver con quién va a hacerle frente al equipo de los Ikari. Fuego contra fuego parece. Ikari versus Ikari, no, se decide por el equipo de Japón. Arturo Rodríguez dice: te admiro, narrador, mira que no perdí la paciencia para explicarlo todo una y otra vez. Por cierto, ¿por qué sacaron a Rafa del torneo del CO 98? ¡Oh, chúpame la hueva!
Michitukov acosando bien ahí a Daimon. Bien ahí, Rosbein le entra muy bien esa pierna, ¿no? Entre la navaja de Leona. Los cabezazos de Rosbein destructores. Bien ahí, Rosbein dándole fin al equipo de los de Leona. Ahí el amigo Eliseo Eduardo nos saluda, dice que él es jugador de Street Fighter, pero le gusta ver el Kong, muy técnico y muy entretenido. Ahí Ronald Anderson dice, volteando el partido, escúchame, creo que es la primera volteada del torneo, o me equivoco, vamos a ver. Está que se recupera muy bien Rosbein. Ha hecho un muy buen round con Goro. Y vamos a ver qué consigue hacer con Kyo. Ahí Jorge, un saludo para Jorge Castro. Ah, le trae muy bien el poder. Fabuloso, Michitukov, bien jugado. Bueno, él quiso repetir la jugada, no le salió. Rosbein estuvo atento, pero igual la jugada previa de Michitukov fue muy buena. Andrea Carolina dice, muy buen juego del Japantean. Andrea Destacado dice, parece, veo que los argentinos están ganando en este Cup a Chile. Error por parte de Rosbein cuando hacen esa huevada, parado, no me metes la C y lo cagaste a tu rival. Y ya estaba ahí el round en el bolsillo. Retiramos a Ralph, representante del equipo de los Ikari de la esquina de Michitukov. Bien, ahora Michitukov parece que se ve, sí, se va por el equipo de los Art of Fighting. Ahí un saludo para Damián Javier, Barrio Nuevo. Ahí Rosbein buscando reaccionar contra el ataque de Yuri, error. Ah, ¿stun parece? No. Llega ahí Michitukov, dejando fuera de combate a Goro. Un Goro en este round algo más pasivo. Debió haber arriesgado algo más Rosbein, irse encima contra la Yuri. Ahí Michel Moreno dice, Nara, ahora que la transmite es la COP 2002, mano, no tenemos para rato. La King of Fighters 2002 es un torneo que se hizo hace poco, no tendremos de 2002 de aquí a un buen tiempo. Ahí Michitukov usando el Outshot Woken, Rosbein lo esquiva por el aire muy bien. Ahí Kay Howard dice, narrador, ¿cuándo el mundial de King of Fighters 98? Bueno, el torneo anterior fue de King of Fighters 98 en el sistema random. El próximo torneo de King of Fighters 98 que se hará este año será con este sistema. O sea, el King of Fighters 98 que viene también será con el sistema de equipo. Parece que este sistema le ha gustado muchísimo a la gente, ¿no? A la gente en el grupo, ¿no? La gente que está viendo los streamings y por supuesto a los jugadores, ¿no? Todo el mundo ha jugado. Como nunca, todos han jugado sus encuentros de ronda 1, la verdad ha despertado muchísimo interés este torneo, ¿no? Por el juego y por el sistema, por supuesto. El próximo torneo será el King of Fighters 98 en equipo. No va a ser el torneo inmediato, pero sí se hará este año. Así que síganos por favor, que en su momento tendremos el juego King of Fighters 98 en su sistema de equipos. 14 equipos a disputar por FTE. Va a ser un torneo largo. Ahí Game Howard dice, ese torneo de 98 random estuvo buenísimo.
ahí Michi Tukov entrándole bien con Río, buen gancho. Parece que esto va a ser todo para el Benimaru de Rosemary. Llega ahí Rosemary, le entra el poder. Puta, le entra a medias, una pena. Bueno, estuvo ahí Rosemary. Michi Tukov reaccionó muy bien. Se comió buena parte del poder. Bueno, el poder de Benimaru en esta versión no es perfecto. Lo dejó alejado y le dio opción a contraatacar. Aprovechó muy bien Michi Tukov ese espacio que le dio el poder de Benimaru. Duelo de Aron's Fightings. Vamos a ver quién prevalece. Ahí Mario Fabre dice: Narrador, esta es mi página favorita de Facebook, jaja, me divierte bomba. Bueno, la gente que acaba de llegar, ¿no? Al igual que el amigo Mario Fabre, la gente que acaba de llegar y siempre está esperando, ¿no?, que algún huevón comparta la transmisión. No esperen a que, ¿no?, Mario Fabre, ¿no?, Musashi Mura, estos culiados, ese no comparten. Like y seguir a la página, amigos, para que puedan seguir, ¿no?, disfrutando de lo que continúa del torneo Kingdom Fighter 96 en su sistema random. El próximo torneo, acabando este, está a decidir entre Kingdom Fighter 2000 el random o la SBS Chao SNK versus Capcom. Ahí Oscar Cruz Alba dice: nada como un domingo de descanso en COF. Saludos a todos. Ahí está el amigo 10-10, dice: hasta el 94 hay copos más largos. Ahí Michi Tukov. Bien, ahí Michi Tukov. Se come el poder. Es el super, el ultra. Puta, cagao. Bien, Rosemary ahí. Prueba suerte con el poder y se lo come Michi Tukov. Bien, ahí Michi Tukov. Parece que Robin Maxi va a prevalecer con el equipo de los Aron Fighting. Esperando que venga su rival, está que lo espera muy bien. Por Roman consigue vencer al equipo de Aron Fighting de su rival. Los últimos tres equipos que le quedan al argentino son el equipo de los Psycho Soldier, el equipo de Corea y el equipo de Yori. Bueno, ahora se va por los Psycho Soldier, equipo fuerte. Vamos a ver cómo lo juega, cómo lo usa, cómo desarrolla el juego, sobre todo con Chin. Va, lo pone primero a Chin. Vamos a tener la oportunidad de ver qué recursos usa con este personaje el argentino. Sí, parece que va a salir por el movimiento de la echada. Sí, definitivamente Michi Tukov. ¿Qué hace, Rosemary? Bueno. Pero el poder no le cae, cagao. Abajo con B, con la B. Abajo con B, papá. Bueno. Parece que Michi Tukov va a explotar al 100% el golpe tramposo de Chin. Roberto Ignacio Soto Ayara dice: qué maricón es jugar así con Chin. Bueno, Chin es fuerte con ese movimiento en el piso, también es fuerte por arriba, es un personaje muy bueno Chin. Juan José Daniel Ureña dice: ese Silva Jax es
Ama 94.5, pero el de 6 fuera de que, fuera de bromas, es el peor de los cops. Como de 3 hits, puro CD, por eso no es muy jugado. Te equivocas, mi amigo, la King of Fighters 96 es un muy buen juego. No sé en qué planeta eres tú. Más bien, la que está tan la hueva para mí es la 2002. De la 2002 creo que es un tablero de... No sé cuántos personajes vienen en ese tablero de mierda. Pero en todo lo que he visto del torneo, todo el mundo siempre ha estado jugando. Bueno, pues he visto Leonas, he visto bueno, casi todos los jugadores repetidos. No, creo que ese juego, ¿no? Es un juego para escoger a 7, 8 personajes, nada más, el resto está por las huevas. En cambio en este comp, con todas sus deficiencias, ojo que es uno de los primeros King of Fighters, tiene, ¿no? Para dar emociones y estrategias, ¿no? Con todos los personajes. Podría decir, incluso sin temor a equivocarme, de que está muchísimo mejor nivelado que la 2002. O sea, la 2002, para hacer un juego, bueno, pues de los últimos de King of Fighters, ¿no? Después de habernos entregado la 98, la 97, la 2000 y tantos King of Fighters más, la 2002 tiene mucho que desear, ¿no? A diferencia de la King of Fighters 2002 UM, que la King of Fighters 2002 UM sí debería ser, bueno, en realidad el King of Fighters que nos debieron entregar en su año, no 10 años después. O sea, para mi opinión, la King of Fighters 2002 es, para mí, uno de los peores que hay, a mi opinión. Bien, por Rosbein consigue dar fin al equipo de los Psycho Soldiers. Y Michi Tukov, le quedan dos equipos, el equipo de Corea y el equipo de Yori. Fuertes, dos equipos fuertísimos. Es evidente que va a guardar el equipo de Corea para el final. Llega el Rosbein, le entra con todo. La arranca muy buen perfect al argentino. Bueno, ahora viene Vice. Vamos a ver cómo neutraliza a Rosbein la doble de Vice. Fijo de que Michi Tukov la va a explotar, ¿sí? Hasta Vice hay que jugarle paradito nomás. Paradito. No hay que saltarle. Y tirar golpes secos, golpes rápidos y de alcance. Ajá, está jugando muy bien Rosbein ahí, agachadito nomás. Ajá, bien jugado, bien ahí. Ahí la gente que dice, ¿no? Que Maetur no es neutralizable, sí neutralizable, solo hay que jugar con paciencia. El único recurso, bueno, de un jugador promedio no es la doble de Maetur. Hay jugadores de más nivel, ¿no? Que saltan, que hacen combos con golpes chicos, ¿no? Pero lo regular es la doble. Hay que saberle jugar con paciencia nada más. Bueno, la caga este huevón. Debió haber probado con los Aosho Walker, ¿no? Ahí comete un error terrible en Rosbein. Tenía muy buen rango, había, ¿no? Estaban de extremo a extremo, tenía con tranquilidad para dibujar el poder del Aosho Walker y joder a Maku. Bien ahí Rosbein al acoso. Tremendo error por parte de Rosbein, en que habrá estado pensando. Todo el buen trabajo de Enrío en los primeros rounds. No, tremendo error por parte de Rosbein. Perdió, ¿no? La buena estrategia que tenía. Ya lo tenía ya en esquina. Era para que lo acuse nada más con unos golpes chicos. Ya con eso lo cagabas a tu rival. No le dejabas hacer nada. Y a Michi Tukov encontró el espacio que necesita para aplicar la doble de Maetur a gusto. Bien ahí. Ahora el personaje más peligroso de la King of Fighters 96 para mí, Yori. Este personaje tiene para mí casi todos los beneficios. Engancha rápido los combos.
el Joey lo favorece en todo, nada, no hay nada que no quieras hacer con Joey que no te salga, y vence al equipo de Iron Fighting. Tuvo para hacer algo más Robbie, cometió el error, ahora se va por el equipo de las heroínas. Si lo juega bien, puede hacer un gran daño al equipo de Yori. Bueno, es evidente de que este ha sido el combate más peleado, más interesante del torneo hasta ahora. Tremendo encuentro que nos ha regalado Robin y Michi Tukov. Ambos con dos equipos. Que gane el mejor, señores, y gracias por regalarnos tremendo encuentro. Ahí Luis Guzmán se armó el tiro, caray, sí, buenísimo este tiro, jugando muy bien Roslin con Kazumi. Arturo Rodríguez dice, qué buen duelo la verdad. Sí, la verdad que sí, muy bueno este round. Bueno, ahí le faltó a Robin aplicar la doble de Kazumi. La doble de Kazumi es rapidísima también y tiene buen rango. La doble de Kazumi es buenísima. Bueno, le faltó ese movimiento a Robin para aguantar un poco a su rival. Yo cuando quiero jugar a Matura aquí, ¿no? Pruebo, ¿no? Las he parado, las he agachado. No saltes, Ron, ven. Ahí le entra muy bien ese golpe de patadas. Ahí Andrea dice, de veras qué buen encuentro, le apuesto al argentino, tienen los dos mejores equipos. Sí, la verdad que sí, ha guardado muy buenos equipos hasta el final Michi Tukov. Bien Robin ahí, tomándose su distancia. Bien Robin, ahí le cambia la velocidad de la jugada, ¿no? En lo que estaba con el Hachupe. Le mete muy buen ataque aéreo. Vamos Robin, vamos Michi Tukov, Mai y Yori. Ambos son poderosísimos. Bueno, ahí la doble, tiene que meter la doble ahí. Explotar la doble de Mai. Ah, ya le entró ahí Michi Tukov, eso es todo creo. Llega ahí, Robin trató, ¿no?, de proteger a Mai hasta el último momento. Michi Tukov estuvo atento a la jugada y encontró el punto ganador. Bien, Robin con su último equipo, su última bala, el equipo de los Ikari. Chuchase. Voy a revisar el replay, debe haber una grabación más. No hay. Ah, ya recuerdo. Bien, bueno, la transmisión termina aquí. El ganador del encuentro es Michi Tukov. Creo que me había comentado de que a Robin, ¿no?, se le había fallado, le había malogrado algo en el último momento su stick, su teclado, en fin. Una pena, el streaming queda ahí, no hay más archivos de juego, no tienen más archivos de juego, eso quiere decir de que, o bien, ¿no?, los expulsó el Faikade y quedó ahí. O, bueno, el reto se me ha cortado. Mínimo, el ganador del encuentro es Michi Tukov. No sé si habrá conseguido Robin vencer con los Ikari al equipo de Yori. Si habrán llegado hasta el final, nunca lo sabremos. Pero en fin, el ganador es Michi Tukov y se encuentra en ronda 2. La disculpa del caso, no saben cómo es esta huevada. La Carolina pone su cara, ¿no? Pero es así. No, si yo también estoy... Yo también estoy apenado, me hubiera gustado ver, bueno, en qué terminaba esta huevada. Pero así es el Faikade y sus replays de mierda, pues es lo que hay, pues señores, ni modo. Así de que, bueno, como yo siempre digo, ¿no?, a partir de las rondas para adelante ya haremos en vivo. Hasta los calles, jajajaja.
¡Qué forma de cortarlo nos cagó! Bueno, señores, yo me voy. Tengo que ir a la Liga de Ecuador a hacer un streaming de Kingdom Fighters 2000. Yo regreso más tarde con más streaming. Estaré regresando un par de horas con más streaming del torneo Kingdom Fighters 96. Correcto, nos estamos viendo al rato. Y bueno, pues, ni modo. Gracias y disculpen por los inconvenientes. Es lo que hay. Bueno, me voy. Saludos, señores. Nos vemos. La gente se caga de la risa.